Dani, el soldado de rap, Centinela Studio, Amazing Grace, Junior on the beatboard. Vine a la guerra, no tengo temor. Cristo me acompaña, soy un gladiador. Vine a la guerra, no tengo temor. Como dice su palabra, más que vencedor. Vine a la guerra, no tengo temor. Cristo me acompaña, soy un gladiador. Vine a la guerra, no tengo temor. Como dice su palabra, más que vencedor. Batalla campal contra el enemigo, 20 veces más duro que te químicos. Como lo dijo el redimido, trastornando tu mente a lo positivo. Sigo activo, a mí no me van a parar. Soy el soldado de rap, siempre ando listo para la guerra. Vine con flow, tengo la unción, porque nada me falta. Es mi pastor, mi protector, lo dice su palabra. En medio de la guerra, él es quien me guarda. Soy un soldado de Dios, al estilo Esparta. Vine a la guerra, no tengo temor. Cristo me acompaña, soy un gladiador. Vine a la guerra, no tengo temor. Como dice su palabra, más que vencedor. Sigo aquí cantando trap para el king. Me puse los guantes, me subo al ring, empezó la función. Que comience la pelea, pues Cristo pelea por mí. Miles caerán a mi diestra, guerrero como David. Me persiguen, pero no me voy a intimidar. Yo los bendiga como apóstoles de rap. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Sigo en la batalla militar, espiritual. Vine a la guerra, no tengo tiempo. Soy un gladiador. Vine a la guerra, no tengo temor. Como dice su palabra, más que vencedor. Vine a la guerra, no tengo temor. Cristo me acompaña, soy un gladiador. Con la fe seguro gano la pelea. Ea, ea, bla, más que vencedor. Esta no te la esperabas, bro. Fuego vivo está en la casa. Junto al Dani, el soldado del rap. Se viene el remix próximamente. ¿Qué tal, mi gente? Estamos otra vez aquí en vivo una vez más, otro lunes más, gracias a Dios que nos permite estar aquí con ustedes. Y no estamos solos, estamos con un gran invitado. Él es de San Diego, California, pero nació en Guatemala. El Dani es el soltero del rap. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los amigos ahí? Aquí ya llegó el soldado del rap. ¿Cómo están? Pues, ¿cómo andamos? Bendiciones a cada uno, los que están ahí conectados o los que se están conectando. Y aquí estamos listos para lo que se viene. Sí, Dani. Oye, aprovechando la canción, ¿cuándo va a ser el remix? El remix, aún no tenemos una fecha, pero sí ya estamos trabajando por terminar en el audio. Pues ahí, mi plan es sacarle con video y pues entonces aún no tengo una fecha segura, pero sí ya está a la vuelta ya. Ok. Muy bien. Okay. Oye, ¿remix solamente es con Fuego Vivo? No, pues ahí van a ver como otro invitado y entonces va a salir alguien más y va a ser sorpresa. Excelente, excelente. Sí, para que ahí lo esperen ahí. Así es. Aquí anda, aquí tu jefe, tu mentor, tu padre, Rudy Centinela. Ese Rudy, sí. La verdad que sí. Todo lo que dijeron lo es. Dile algo. ¿Qué onda, Rudy? ¿Cómo estás, padre? Aquí la paz de Cristo. Yo pensé que ese debe decir, arrepiéntete, pecador. Poco, ay, sí. Dije, de Noel ya se la sabe. Mira, se adelantó. Ya me arrepentí, padre. Amén. Así es. DJ Joker. Viva Guatemala. DJ Joker. Así es, viva Guatemala. Puro Chapín. Ese DJ Joker. ¿Cómo andamos ahí?
Puro 502. Así es. Ay, ya andan tirando barrio aquí, aguas. No, es el, ¿cómo se llama? Así es, allá en 502 representamos, pues así nos dicen los chapines. Ah, okay. Es, no ando tirando. Así que ahí andamos. Es algo nuevo, la verdad, ¿eh? Si no, estás pensando que estás tirando barrio. No, 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 para que no diga ellos, Dani, todavía no se arrepiente, dice el Rudy ahí por ahí, pero no, ya, ya. Puro guanato, dice Rudy. Sí. Es todo, Rudy. Ok, nacido de Guatemala. Sí. ¿Cierto? Sí, de Guatemala, desde Guatemala. ¿Cómo, ¿cómo llegas a Estados Unidos? Micho, ¿a qué edad? Ah, llegué a los 16, aquí ya, hace como casi 8 años, ya voy por 8 años. Wow, llegué a mis 16 años. Uh-huh. Ese Rudy. Ya están llegando las preguntas de ahí. Sí, fíjate Rudy, que es una de las preguntas que hicimos a tener, ¿eh? Pues vamos a preguntar primero, cuéntanos así tu que... testimonio, de dónde eres. ¿Dónde surgiste? ¿Dónde viene el Dani? Ok, bueno, pues ya saben, ya lo dije, soy de Guatemala y pues yo llegué aquí mis 16 años aquí en Estados Unidos. De hecho, llegué en San Diego y aquí sigo. En San Diego no me he ido a otra parte, gracias a Dios. Tengo un hermano aquí mayor que yo y llegué con él. La verdad, no fue fácil, les voy a contar, pues ya que primeramente antes ahí creo que ya empezamos, pero gracias a Dios por esta oportunidad y a ustedes por la invitación, y la verdad que es de gran apoyo para mí y yo sé que va a ser de bendición para muchos. Y yo les voy a contar aquí un poco de mi testimonio, cómo es que llegué yo aquí en Estados Unidos, cómo era mi vida antes. La verdad que ahorita van a conocer un poquito más el Dani. Sí, de eso se trata. Sí, sí. Y bueno, yo antes de llegar aquí en Estados Unidos, mi hermano lleva 2 años más que yo. Él lleva como casi 10 años aquí. Y él se vino a la primera, pero no pasó a la primera. Él, de hecho, pasó a la segunda. Entonces, a la primera pasada, él sufrió mucho porque el que lo trajo lo abandonó en México y él lo agarraron en México y sufrió mucho ahí. Y él no se quedó ahí, se vino todavía una vez, dije, no, yo me quiero ir de nuevo, no me quiero quedar aquí en Guatemala. Y pues mi mamá le decía, no, pues no vayas, pues casi te quedas allá en México, casi te perdías y capaz que te pasa algo más. Y él dice, no, pues prefiero intentarlo una vez más a quedarme aquí con manos cruzadas. Él era, es uno de todos mis hermanos, el que tiene más valor, donde no, yo voy y voy, tiene ese valor. Entonces, ok, pues está bien, mi mamá le dieron otra oportunidad y se vino. Y llegó acá y yo lo miraba a él y con sus cosas, así ropa nuevas, tenis y todo. Y yo estaba con ese plan, mandaba foto a él y no, pues yo también quiero tener mis cosas. Porque yo allá trabajaba, empecé a trabajar desde mis, yo creo que a mis 12 años empecé a limpiar zapatos de allá desde niño allá en Guatemala. ¿En Guatemala? Y sí, y siempre a mí me gustó, siempre con la mente de ayudar a mi familia, porque somos de una familia grande, tengo muchos hermanos y también hermanas, somos una familia grande. y yo siempre tenía en mente donde no quiero ayudar a mis padres, quiero ayudar a ellos y también pues quiero para que todos salgamos adelante. Entonces a los 12 años empecé a limpiar zapatos y ya se venía la competencia, de hecho, porque me acuerdo que yo me levantaba muy temprano porque me tenía que ir a estudiar en la tarde. Entonces yo a trabajar en la mañana me iba a estudiar en la tarde. Pero ya cambié, como que dije, no, pues mejor ahora voy a hacer otra cosa. Ya no me iba bien ahí. Y empecé a vender dulces a mis 13 años. Y yo siempre estaba con eso de que no, quiero hacer algo.
y empecé a vender dulces en las camionetas y todo eso. Y luego ya pasó eso, miré que también se vino la competencia y tampoco ya no había mucha ganancia. Entonces dije, pues ahora qué hago, no me quiero quedar ahí. Y un amigo me ofreció un trabajo y empecé a trabajar, pero eso era todo el día. Entonces dije, no, pero quiero estudiar, no quiero dejar la escuela. Y de ahí me fui a meter a una escuela de adultos que era de noche. Y trabajaba todo el día y de noche me iba a estudiar. Y yo me iba a la escuela y salía bien tarde. Entonces, y yo siempre soñaba en grande. Digo, okay, ahorita ya tengo un buen trabajo. Estoy yendo a la escuela, estoy comprando mis cosas. Pero yo quiero algo más, decía yo en mi corazón, quiero algo más. Allá sí puedes trabajar y todo, pero no podías como comprar una casa porque no ganabas tanto. Y yo dije, pues, ¿por qué no me voy con mi hermano? Y hablé con mi hermano ahí, me quiero ir contigo. Y sí, vente. Y ya le dije a mi mamá y mi mamá no me dejaba. No, es que tu hermano sufrió mucho y no quiero que te pase lo mismo. Y yo le dije, no, pero yo sé, no somos iguales. Puede que yo no pase lo mismo y acá. Y me dijo esto mi mamá, ok, está bien, si de verdad te quieres ir, pues ponte a ayunar, ponte a ir a la vigilia, ve con tu hermano en las oraciones, porque me tengo un hermano más mayor, y él siempre se iba a la iglesia a orar a las 5 de la mañana, él se levantaba y se iba a orar ahí, okay. Y me decía, pues ve con tu hermano, pero quiero ver que de verdad estés serio, si no, no te voy a dejar ir, me dijo mi mamá, para que no sufres como tu hermano. Y yo dije, no, pues está bien, yo lo hago. Y empecé a ir, empecé a hacer lo que mi mamá me decía. Ayunaba, pues según yo, pero yo cometí un error, los que están ahí no vayan a cometer este error. De que todo eso yo lo hice, pero lo hice con la intención nomás para cumplir, nomás para que mi mamá lo viera. Dije, no, pues lo voy a hacer, pues para que mi mamá vea que estoy serio, ¿verdad? Pero yo no iba con todo el corazón, como con mi hermano, ¿no? Hombre, mi hermano, ¡ey, vamos! No, yo ni me quería levantar a las 5 de la mañana y en la vigilia y los ayunos. Entonces, pasaron 6 meses y yo le dije a mi mamá, ¡ey, mamá, pues ya estoy listo! Ya estoy listo, ya tú has mirado, he ido con mi hermano. He ayunado hasta en las vigilias, le dije. Y mi mamá me dijo, ok, pues está bien. Ella dijo, pero vamos a hacer una última cosa, me dijo ella. Y vamos a ir con una hermana y vamos a ir a orar ahí y pues sabemos que Dios tiene la última palabra, me dijo. Y ok, le dije yo. Pero hay una hermana ya que ella siempre lleva a mis hermanos o ella siempre cuando necesita como oración, siempre va con esa hermana. Y la verdad que mis respetos para esa hermana porque Dios la usa tanto. De hecho, aún sigue yendo mi mamá con ella porque ha sido de bendición en nuestra familia. Y cuando mi mamá me llevó ahí, llegamos ahí, pues ella le dijo, oh, pues mi hijo se quiere ir para Estados Unidos con su hermano y pues queremos orar y pues a ver qué le dice Dios porque Dios tiene la última palabra. Y ya ella le dijo, empezamos a orar. Y ella no sabía nada de que yo ya había ayunado supuestamente en las vigilias y todo eso. Y que Dios empieza a dar palabra. Y empieza a decir la hermana, oh, pues mira, mi hijo, pues todo este tiempo que has estado, dizque tú orando, pues la verdad esas oraciones no le ha llegado a Dios y Dios mismo no me ha llegado esa oración, no los he recibido, me dijo Dios, porque tú no lo has hecho con todo tu corazón, tú lo estás haciendo por cumplir y todo ese tipo que según tú que has estado orando, ayunando, pérdida de tiempo, si de verdad quieres algo, si de verdad quieres irte con tu hermano, tienes que tomar las cosas en serio. Y la verdad que yo como que dije, oh, pues esta hermana que, o sea, me ha estado siguiendo, ¿cómo sabe todo eso, no? Y yo dije, y me quedé ahí sorprendido, dije, wow, o sea, y hasta yo dije, ¿por qué está pasando? ¿Qué me está diciendo la verdad?
Y entonces la verdad que también eso fue como una, como un jalón de orejas para mí ahí, porque sí estaba mi mamá. Y como que me sentí como avergonzado, dije, wow, sí es cierto. Todo, y yo lo reconocí, dije, no, pues la verdad sí lo estaba haciendo por cumplir, solo para que mi mamá lo viera. Y fue un error que yo cometí, y perdí 6 meses, nomás me levanté por así, ayuné, no comí, me aguanté, pero no. Y entonces desde ahí yo dije, no, pues voy a tomar las cosas en serio. Y sí, mi mamá me dijo, no, pues ya ves, si de verdad quieres irte, pues toma las cosas en serio, porque a mí me puedes mentir, me dijo mi mamá, pero a Dios no se le puede mentir. Él mira todo, Él conoce nuestro corazón, Él más que nadie conoce todo de nosotros. Dije, pues sí, ahí sí me, como que me caló bien mucho, y de ahí empecé a meterme con Dios, pero así, bien serio, así, pues Señor, ¿sabes qué? Le pedí perdón, y le dije, ¿sabes qué? Pues sí, la regué, y, pero quiero hacer las cosas bien. Y otra de las cosas que yo le prometí a Dios antes de llegar aquí, cuando estaba mala, le dije, dame una oportunidad, le dije, si me dejas llegar a mí allá en Estados Unidos, te prometo que yo no me voy a alejar de ti, yo te voy a seguir buscando, yo sé que voy a estar sirviéndote como lo hago aquí. Y Dios me da esa oportunidad. Hasta de verdad que yo no creía cuando nos dijeron, porque cuando ya estábamos aquí, nos dijo el que nos trajo, hey, ya estamos acá en Estados Unidos, llámenle a su familia. Y yo no lo creía, porque muchos, yo escuchaba como comentarios, no, pues allá tienes que pasar esto, que te van a corretear, que no sé qué. Y yo me creía todo eso, y yo no pasé nada por eso. Y yo dije, nada, no hemos llegado, ellos están mintiendo, les decía yo. Y no, ya empecé a ver como edificios y dije, ah, pues ya estamos. ¿Por qué yo no sufrí nada como otros han sufrido? Decía yo. Y le llamé a mi familia y dije, mamá, ya estamos acá. Y ok, qué bueno. Y ya ellos se pusieron feliz. Llegué con mi hermano. Y cuando llegué aquí, yo le dije a Dios que no me iba a apartar de él. Lo primero que hice fue alejarme de Dios. Empecé a trabajar, me acuerdo que yo encontré un trabajo donde trabajaba 6 días a la semana y 12 horas a diario. O sea, fue casi un año y medio trabajando así. Y mi mamá me decía, hey, ¿estás yendo a la iglesia? ¿Te acuerdas de esa promesa que le diste a Dios? Y yo le digo, oh, pues sí, estoy yendo a, el día que descanso, estoy yendo a una oración, le decía yo. Y no era lo mismo, pues. Entonces mi mamá, acuérdate que le prometiste a Dios, acuérdate, porque Dios te va a hablar y así como lo hizo contigo acá, no te vaya a pasar algo malo. Y yo dije, me puse a pensar de verdad que sí, tenía inquietudes en mi corazón y decía, oh, pues, estoy cometiendo otro error, o sea, pues le prometí a Dios que no me iba a apartar de él y lo primero que estoy haciendo es, estoy alejado de él. Y me acuerdo que empecé a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Dame un trabajo donde yo pueda ir a la iglesia, donde yo pueda ir a servirte. Y empecé a orar y a poner en cuenta con él. Y me acuerdo que Dios ha sido tan bueno conmigo hasta la fecha que yo todo lo que le pedía, Él me lo daba. Siempre me lo daba. O sea, le pedía los días que quería y me los daba. Le pedía las horas y me los daba. Y entonces yo tuve que aprender a valorar todo eso porque yo dije, no quiero que algún día que Él me tiene que hablar en las malas, porque hay veces que si Él nos habla en las buenas y no entendemos, nos tiene que hablar en las malas. Entonces dije, pues tengo que aprovechar todas las bendiciones que Él me ha dado. Y aquí, desde niño yo soñaba en hacer como rap, porque yo crecí escuchando a este Vico C, a Funky, todos ellos, Redimidos. Pero cuando me vine acá, yo dejé ese sueño, pues, por perdido. Dije, no, no creo, yo creo que me voy a dedicar a, pues, a hacer mi casa. Yo venía por, así, por 6 años. Tenía una meta, dije, voy a ir allá por 6 años. Mi meta era hacer mi casa, a poner un negocio y eso. Y pasaron los 6 años
y yo aún no había terminado como todo lo que me propuse. Y pasó otro año y yo dije, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué no, aún no puedo terminar mi casa? Pero yo entendí algo, que quizás mis planes era venir acá y hacer casa, pero los planes de Dios eran otros. Porque yo llegué a una iglesia donde empecé a servir, empecé a trabajar con jóvenes y empecé a abrir una célula de jóvenes, un grupo en casa que ahorita sigue todavía la célula, y tenemos como un servicio de jóvenes también los viernes. Y hasta el año pasado, donde yo empecé a entender, que dije, wow, o sea, recuerdo que cuando yo me vine, yo venía por venir a hacer mi casa, pero ahorita que estoy empezando a servir con jóvenes, ahora entiendo que los planes de Dios eran otros. Mis planes eran quizás ir acá a hacer mi casa, pero los planes de Dios, o sea, Él me quería usar aquí porque quizás jóvenes ocupan a alguien. Y sí, verdad, yo y mi hermano hemos sido hemos abrido un grupo de jóvenes que en la iglesia que estamos hay muchas células, pero son como de familia. Pero fuimos los primeros en abrir uno de jóvenes. Y de verdad yo le doy gracias a Dios, digo, wow, o sea, tú me trajiste aquí con un plan. Yo tenía mis planes, pero los planes de Dios eran otros. Y así fue como llegué yo acá, la verdad. Wow, muy interesante, la verdad. Entonces, ¿siempre has sido cristiano desde de cuna? Sí, la verdad que le doy gracias a Dios que sí crecí en una familia. Pues mis padres no, pero ellos... cuando tuvieron el tercer hijo, me cuentan que es cuando se acercaron a Dios, porque cuando tuvieron a mi hermana, no iban a la iglesia, estaban apartados. Al segundo hasta el tercero, que ellos empezaron a ir a la iglesia, y pues ya cuando yo nací, pues ya ellos ya estaban en la iglesia. Pero sí, también okay, tuvo mis tiempos okay. Ahí donde... Ajá, sí. Oye, dice... De Misa de Fuego Vivo. Saludos, mi padre. Y un saludo al Misa. Hey, ese Misa. Ah, ahí está el Misa. Ya pronto sale el remix de Fuego Vivo. Sí. Dice que le consiga un soldado de Rudy y Centinela, dice. Así dice es. Rosa Montes. Dani, felicidades, bendiciones. Amén, amén. Es una hermana sí, que aquí de nuestra iglesia. Oh, de hecho, él es mi hermano, el que ya estaba aquí, que les comenté. Ah, ok, ok, ok. Sí, ya estamos conociéndolo entonces. Ya no porras. Ah. Sí, sí. Sí. Amén, gracias, amén. Gracias, wow. Entonces nos comentas que tienen como una célula de jóvenes. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo la han recibido los jóvenes? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Hay otro testigo. De hecho, hay otro impresionante ahí. Lo puedo decir yo porque cuando nosotros empezamos esa célula, lo empezamos con 3 jóvenes. Y éramos 3, pero yo era mi hermano y yo y alguien más que nos estaba apoyando ahí. Y entonces mi hermano es el que fue el primer líder de ahí, que tomó la iniciativa donde decía, yo quiero abrir una célula. Y pues yo estaba ahí con él, siempre he estado con él. Desde chico siempre era él y yo que nos llevábamos bien. Y estaba otro joven ahí que se juntaba con nosotros y con ellos empezamos la célula. Y nos acordábamos que invitábamos a los jóvenes, tratábamos de invitarlos y traerlos con nosotros. Y decían que sí, y les pasaba la dirección. Y a las 7, y llegábamos ahí, se hacían a las 7, no había nadie. No, ahorita vienen 7:30, no llegaba nadie. Y a veces nosotros 3 hacíamos la cura, no, pues hay que hacerlo. Donde hay 2 o 3, aquí está el Señor, nosotros animándonos a los otros. Sí, sí. Y algunas veces nos íbamos al Starbucks, mejor no, ¿sabes qué? No llegó nadie, vámonos al Starbucks, nos desanimábamos unas veces, vámonos allá,
Y pasó el mes, 2 meses, que la verdad que como que el Señor nos estaba probando ahí qué tan serio estábamos. Queríamos como dejar la célula ahí. No, yo creo que esto no va a funcionar. Sabemos que ahí a veces llegan como desánimos y decía, como que esto no va a funcionar porque no llega nadie, no sé por qué. Y no, pero hay que seguirle. Otro nos animaba. Y luego invitamos a alguien más y ya uno empezó a llegar. Y el otro amigo invitó a otro amigo. Y entonces así fuimos creciendo. Ya al año, ya me acuerdo que alguien nos prestó su casa porque antes lo hacíamos en la iglesia. Pero ya pero no hay que empezarlo a hacer en una casa. Y nos prestaron una casa y así lo hacíamos. Ya éramos como 10 y empezaron a llegar jóvenes. Ya éramos como 15 y ya no cabíamos en esa casa, hay que buscar otra casa. Y buscamos otra casa y se empezó a llenar y ahora han llegado como casi durante todo como más de 30 jóvenes en una célula. Y dijimos, wow, y yo, mi hermano, decimos, imagínate si nos hubiéramos desanimado con nadie. O sea, el impacto que ahorita... Otros jóvenes hasta ellos quieren, oh, pues yo quiero apoyar, yo quiero participar, yo quiero compartir. Y ese es el propósito de las células, como crecer espiritualmente. Y de hecho, ya vamos a abrir otro porque ya somos mucho y lo vamos a dividir porque sí, porque queremos que todos compartan y todos aprendan algo. Y en eso estamos ahorita como queriendo, pues... que alguien más abre su grupo y así van creciendo y han llegado varios jóvenes como los que nunca han ido como a una iglesia y han estado ahí y la verdad que sí ha sido de bendición esa célula en mi vida. De hecho yo ahí he crecido mucho espiritualmente también porque me ha ayudado mi hermano, él que siempre como compartía el tema y me decía, hey Dani, dale, siempre me animaba y yo, no, pues es que yo nunca he ha compartido, yo antes era bien tímido, de verdad, yo era bien tímido antes, que si alguien me sacaba plática, yo nomás le decía sí o no, o así, pero yo nunca decía nada, o yo nunca preguntaba algo, hasta tengo un amigo que se enfadaba de mí, me dice, no hombre, tú no dices nada, yo busco a alguien más, me decía, y se iba, y digo, pues qué es, que no me salen las palabras, mi hermano, no, tú puedes, y él siempre me echa ánimos hasta la fecha, tú puedes, comparte, y empecé a compartir ahí, y gracias a Dios ahorita siempre ahí, pues ya he perdido como ese miedo, y sí, puedo decir que sí he crecido mucho ahí espiritualmente en esa célula que tenemos, y muchos otros jóvenes también nos han compartido el testimonio. Wow, la verdad, tú has crecido demasiado en esas células de jóvenes. Es sorprendente. Ah, sí, amén, sí, de hecho, sí. Sí, como Dios nos tiene preparados grandes cosas, como ustedes, pues tú tenías un plan de 6 años y pues pasó ese plan, ustedes estaban pensando en desanimarse y siguieron. Y pues ahora pueden ver el fruto de lo que sembraron en ese momento cuando solamente eran 3 personas. Y va a seguir creciendo. Amén. Dios, sí. Van a seguir creciendo y se va a ver los frutos. Amén. Sí, y también algo que me he dado cuenta que ayuda mucho, tratamos nosotros siempre ahí como poner como historias o publicar fotos, porque yo a veces siempre publico como una historia un martes. Y muchos que están en otro estado, como en Los Ángeles, o tengo amigos donde están en otros, como en Nueva York y todo, y me escriben, hey, bro, qué bonito lo que hacen allá, de verdad, me gustaría ir allá. Y de hecho, como 2 que vivían en Los Ángeles, solo porque han visto como ese ambiente que tenemos, se han mudado aquí a San Diego a vivir acá, y de hecho están con nosotros en nuestro grupo ahora, y digo, wow, o sea, qué bueno que Dios, pues, es el que hace la obra, pues, y nosotros como somos instrumentos, por eso que ahorita tenemos como esas redes, pero yo creo que uno debe de saber cómo usarlo, yo creo que las redes no son malas, sino que uno tiene que saber cómo usarlos, y sí ha ayudado mucho eso también, como saber usarlos como ahorita.
Amén, amén. Mira, dice Silvia Mejía, saludos desde Guatemala, un gran testimonio, eres un ejemplo a seguir para la familia. Amén, es una de mis hermanitas. Ah, okay. Ahí está. Amén. Oye, una preguntota, ¿cómo llegas a cantar rap? Oh, que okay, aquí va. Pues cuando yo llevaba 2 años acá en Estados Unidos, yo dije, pues, conocí a un amigo, creo que lo conocen, es el Ismael. Ismael el poeta. Ah, sí, sí. Yo lo conocí, y también asistí ahí en la iglesia donde yo voy ahorita, y lo conocí ahí, y pues miré que él hacía rap, entonces, y dije, oh, wow, este bro hace rap, y me empecé a juntar con él, que me dijo, hey, tengo mis canciones en YouTube, y empecé a escucharlas, y de hecho empecé a trabajar con él, como así trabajaba en producción y empecé a trabajar con él. Y un día, de hecho, estábamos ahí, siempre trabajamos en las mañanas y nos íbamos juntos, okay. Siempre íbamos por un café en la 7-Eleven. Y entonces él siempre era de que, hey, hay que pasar por un café, ok. Pero ese día me acuerdo que estaba lloviendo y no fuimos a trabajar. Y el Ismael me dijo, hey, ¿sabes qué? No hay que ir a trabajar, pues está lloviendo, no se puede. Y dije, oh, pues está bien, pero hay que ir por un café. Y decidimos ir por un café. Y cuando fuimos a la 7-Eleven a comprar un café, no, cuando estábamos entrando, entramos ahí y había ahí como un homeless, ahí queriendo agarrar algo en la tienda, pero no traía dinero. Entonces el encargado de esa tienda le dijo, oh, si no traes dinero, y lo sacó de la tienda, así como, no, pues, no tienes, así como bien bravo. Y nosotros ¿sí? estábamos ahí viendo toda la acción, y como que eso nos conmovió el corazón, y yo y el Ismael. Y fuimos y compramos un café, compramos un pan para él, y salimos, hay que dárselo. Y ya no lo encontrábamos, tuvimos que caminar como 2-3 cuadras, y ya lo vimos ahí con frío, y le dimos ese café, no, hombre, le dimos ese café y ese pan, que se lo come y se toma ese café así caliente, yo creo que tenía mucha hambre o no sé, y pues de ahí le dimos algo, lo ayudamos en lo que podíamos en ese momento, y oramos por él, y cuando nos fuimos al carro, yo le decía al Ismael, hey, con eso me dejó inquietud en el corazón, ya llevábamos 1 hora, y le dije, hey, o sea, estoy con una inquietud aquí, que eso como que me conmovió mucho, y ya me dijo el Ismael, pero me habías comentado que quieres hacer rap, me dijo. Sí, de hecho, desde niño siempre he querido, pero pues, no sé, nunca me ha animado. Y me dijo, pues hay que escribir una canción con lo que pasó ahorita. O sea, yo te ayudo. Y me dijo, yo tengo un amigo que él también hace rap y es Rudy. Y me dijo, pues te lo presento, le hablamos y pues ahí te ayudamos. Ahí agárrate una pista por ahora en YouTube. Y armamos algo, le dije, pues sí, yo estoy puesto, le dije. Y fue ahí donde yo conocí a Rudy, y me lo presentó, y Rudy ahí estaba bien dispuesto ahí, donde sí, vénganse, y nos juntamos, y estábamos en el carro ahí con la pista, y le contamos qué es lo que pasó. Y ahí es donde salió la primera canción que se llama Perdidos pero Amados. Entonces, poco a poco yo fui a conociéndolos más a ellos, y entonces conocí a Rudy, y desde ahí, donde empecé a conocer a Rudy, desde hasta la fecha ya llevamos, creo que como 4 o 5 años como de amistad con él, y empezamos a trabajar, y sí, es donde, como empecé yo a hacer rap con ellos. Wow, sorprendente, la verdad, ¿eh? Sorprendente cómo, sí. Cómo inicia la primera canción, comenzando, ¿eh? ¿Cómo fue la inspiración? Más bien dicho, fue impactante. Sí, de hecho, sí, ajá, esa canción ha sido de mucha bendición más, pues, yo que lo viví ahí, y digo, wow, pero en ese entonces yo no sabía nada de componer, ni de cómo, entonces la verdad que ellos fue Ismael y Rudy, son los que me ayudaron ahí como a componer.
otra canción, yo nomás les daba ideas. Oh, pues es que es lo que pasó, me gustaría meterle esto y aquí. Entonces ellos fueron los primeros ahí, como me ayudaron en esa canción. Ah, qué excelente, excelente. Y ahorita, ¿cómo haces tus canciones? ¿Cómo haces la letra? Ahorita, la verdad, también aún estoy, siempre soy de las personas que busca ayuda. No me quedo con que aquí está la letra y así va a ser. No, yo soy como de, como conozco, he conocido a muchos, tengo amigos también de la iglesia o con Buddy o otros, y les digo, hey, tengo esta letra, ¿cómo ves tú? Y yo se lo mando. Y entonces él me dice, oh, pues sí, bro, pues, y yo le digo, pues ayúdame, porque sí, necesito que esta canción quede bien y que sea de bendición, más que nada, si hay que quitarle algo. Y de verdad, sí, ideas, sí, gracias a Dios me da muchas ideas de canciones, qué canción, de qué hablar. Y pues primeramente yo creo, pues es lo primero que hago, pues pedirle a Dios qué quiere que yo haga en las canciones. No más sea una canción y ya. No soy de los que tengo que pensar bien de qué hablar, qué tema, qué es lo que le llega al corazón de un joven que diga, oh, pues esta canción como que sí me llega al corazón. Y soy de los primeros en salir bendecido en las canciones, en unas que hablan de mi vida y otras que pues son ideas que me han llegado. Y sí, siempre busco ayuda con otros y es lo que me ha ayudado mucho, la verdad. Amén. Amén, amén. Ok, dice Argenis López. Daniel Mejía, es un amigo que nunca te dice lo que tú quieres escuchar. Te dice la verdad y lo que es mejor para ti. Yo te agradezco por tu apoyo, soldado. Oye, Gonzalo, amén. ¿Por qué? Es lo que aquí, iba a preguntar. ¿Por qué soldado? Oh, ok, aquí les va. Soldado del rap, aquí, esto sí, se va a poner una garganta. Ah, es cierto. Me acuerdo, estábamos grabando, pues, es que yo grabo con Rudy, ahí en su, él tiene su estudio. Y me gusta grabar con Rudy, uno, porque es... un amigo, yo le puedo decir, porque sí, es como más que un amigo para mí, ha sido de gran apoyo. Y dos, porque él es de esas personas donde siempre está dispuesto a ayudar. No es de que solo más piensa en él, no, él es de las personas donde no. Siempre me dice, yo quiero que tus canciones, yo quiero que a ti te vaya bien. Y siempre, entonces me encanta ir con él. Y entonces voy con él y... me acuerdo que ya terminamos de grabar la canción y yo siempre decía el Dani y yo decía, no, es que yo quiero decir algo más. Y me dice Rudy, pero, o sea, como que te identificas y todo eso. Y dije, no, pues yo sé que yo soy un soldado, le digo. Y le digo, pues soldado de Jesús, soldado de Cristo, le decía yo. Y me decía, no, pero ahí tiene que ser algo más, Rudy. Y entonces... dije, no, es que soldado de Jesús o soldado de Cristo. Uno, casi me iba a poner, pero dije, no, pero espérate. Uno, dije, no lo puse porque ya habían muchos que así le tienen, como soldados de Cristo y acá. Entonces yo quería como algo único y dije, pues hay que pensar. Y entonces, y dos, ¿por qué no lo puse? Porque no me quería escuchar como así tan religioso, como que soldado de Jesús o acá. Y no quería eso también. Y ya dice Rudy, hey, ¿por qué no le pones a soldado del rap? Y ya me dijo, soldado del rap. Y yo me puse a pensar, ¿sí suena bien? Y ya él dice, porque un soldado, dices que ya eres un soldado, ya somos soldados de Jesús, ¿no? Me dijo, sí, eso es cierto. Ya un soldado, ya soy. Entonces, y del rap, porque a través del rap llevas la palabra. A través del rap llevas la palabra. Y dije, oh, esa mero, le dije a Rudy, sí es, o sea, porque sí. Así como lo dijo Redimido en una canción donde él dice de que venimos trastornando a través del rap. Entonces, como que eso dije, no, o sea, soldado de rap, como que sí queda bien.
Y sí, muchos me han preguntado, hasta muchos me dicen, hey, soldado de Jesús. Y yo, pues aquí nomás, pero sí, ¿por qué no te pusiste soldado de Cristo acá? Y yo, no, pues es que a través de rap, pues sabemos que yo traigo la palabra. Y fue ahí donde quedó eso y me gustó. Y desde ahí en adelante, pues, quedó soldado de rap. Y sí, me gustó. Soldado del rap. Interesante. ¿Cómo salió? Ajá. Sí, sí. Oye, pero últimamente ya no es soldado del rap. Sí. Es el soltero del rap. Sí. El soltero del rap, sí, sí, ya me lo cambié por un... Y sí, muchos me bueno, dicen, hey, el soltero del rap, dicen. Bueno, ex soltero, porque ya no es soltero. Ya, sí, es cierto, les tengo mala noticia, ya no, por eso lo cambié otra vez. Sí, sí, sí. Y de hecho... Dilo, ahorita lo leo. Okay, sí, les decía que de hecho sí, ha sido de bendición también ese nombre, porque sí, y siempre cuando se vienen desánimo, yo digo, no, pues o sea, tú eres un soldado, Dani, no te debes de rendir, un soldado nunca se rinde, un soldado no tira la toalla, y de verdad que por eso es esa razón también que yo me identifico mucho, porque a veces a mí me gusta como ver así videos y veo a los soldados cómo ellos se preparan y yo digo, no, pues un soldado se tiene que preparar y quizás ellos ahí se preparan como cómo usar las armas, pero yo tengo que prepararme espiritualmente, cómo defenderme con la palabra y siempre me ha sido de bendición ese nombre a mí y todo. Ah, ok, excelente. Pero antes que leas, un saludo ahí a Radical que anda aquí saludando. Oh, ese Radical García, saludos, bro. También ahí estuve en su entrevista ahí de bendición, ahí su testimonio también, el brother. Sí, gran bendición. Dice, y Dania Mercado, soldado, un consejo a los jóvenes acerca de guardarse hasta el matrimonio. ¿Qué tan importante es para los jóvenes cristianos? Sabes que te queremos mucho, ate los castros. Ok, también un saludo para la hermana Iraña Mercado. Un consejo para los jóvenes. Sí, eso es muy interesante, la verdad. Es, de hecho, les voy a dar aquí, pues así, mi próxima canción. De hecho, habla un poquito sobre eso, de que a los jóvenes, tanto a los jóvenes y a las muchachas, la canción que viene habla como que se tienen que esperar al hombre ideal, que no se dejen llevar por un chico. Entonces, yo un consejo que les doy es de que no se dejen llevar por cualquier chavo o cualquier chava. Uno tiene que, pues, saber con quién, pues, pasar toda su vida, ¿no? Y yo creo que lo que me ha ayudado a mí es un consejo que yo he recibido que me han dado muchos, porque sí he visto muchos casos así, y siempre aconsejo a un hermano, dice, nunca, si ya tienen novio o novia, nunca estén solos los que ya tienen novio, porque eso es como algo que cuando el enemigo aprovecha cuando están solos y te empieza a meter como cosas en la mente. Entonces yo creo que un consejo es de que espérense hasta el matrimonio. Si quieren que su matrimonio sea de bendición, uno mismo tiene que tomar esa decisión. Porque los que ya estamos en Cristo, ya sabemos qué es lo bueno y lo malo. Y a veces Dios es tan caballeroso porque Él nos deja tomar las decisiones. Porque a veces uno dice, Señor, ¿por qué permitiste que yo lo hice o pasé en esto? A veces Dios nos ha dado como esa libertad de escoger nosotros mismos. Entonces yo les digo, los que están ahí conectados, primero que no se dejen por cualquier chico, asegúrense, porque es la persona que van a pasar toda su vida, y los que ya tienen como una relación como los novio o novia, nunca estén solos en un lugar, siempre salgan en grupos, porque el enemigo ahí anda como un león rugiente ahí.
buscando a qué hablar, dice la palabra, amén. ¿No? Amén, amén, amén. Así es. Es un... gran consejo, la verdad. De hecho, Reikal también lo puso. Un consejo muy sabio, tómelo en cuenta. Entonces, es algo muy importante, la verdad. Tienes mucha razón. Muchas manitas. Aplaudiendo. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿con quién te gustaría sacar un tema? Hablamos un tema. Yo creo que yo me gustaría sacar con varios, pero de verdad yo creo que ahorita de que yo diga con esta persona, sí, de hecho sí tengo varios, de verdad, como me gustaría yo salir, pero ahí de México hay varios que sí me gustaría como tener una canción con ellos. Allá en mi país también, de Guatemala, tengo muchos amigos que están allá, que también hacen rap, y sí, digo yo, pues en alguna oportunidad puedo, y pues sí, me gustaría hacerlo, pero ahorita, pues sí, no en mente como que con esta persona, porque sí, digo, pues el que, donde Dios abra puertas, pues yo siempre ahí voy a estar dispuesto, mientras que hablemos de un mensaje que bendiga a los jóvenes, yo estoy dispuesto. Amén, 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 amén. Pues sí, háblanos algo de la canción La Sierva. ¿De dónde viene la inspiración de esa canción? Oh, La Sierva. esa canción. No, no sé ni que te inspiraste por nosotros. Bien, ¿sí? Solterón, bien. De hecho también pensé en los solteros. Uno está en el prójimo también. Sí. Sí, bueno, esa canción, la verdad que nos inspiramos yo y Rudy, les hago sincero, porque un tiempo trabajamos con el Rudy un montón de tiempo. Y siempre yo me iba con él, siempre ahí teníamos música, a veces poníamos una pista y empezábamos ahí como a cantar y se nos venía letra, lo escribíamos, ¡hey, escríbelo para que no se nos olvide! Y todo eso. Y esa canción, me acuerdo, siempre Rudy me echaba carrilla y dice, ¡hey, pues, qué onda, Dani, pues, para cuándo, para Siervita y eso! Siempre ahí, no, bro, espérate, ahí estoy llorando, tranquilo, le digo, ahí estoy llorando, no hay prisa. Y yo digo, pues lo que va a llegar en el momento indicado, sin que yo lo busque, le decía yo a Rudy, y yo me defendía con el Rudy. Y un día estábamos ahí saliendo del trabajo, teníamos ahí una pista, y me preguntó Rudy, hey, ¿qué canción estás trabajando? ¿O cuál es tu siguiente canción? Le digo, de hecho ahí tengo como varias mentes, pero sí ya tengo uno lista, le digo, pon una pista, hay que inspirarnos en algo, decía Rudy. Y ok, pues ahí. No sé, ahí estábamos en la charla y él me decía, hey, pues, y él empezó a decirme el soltero, ya no te va a decir el soldado de rap, dice, porque como no tiene novia, te va a empezar a decir el soltero de rap, dice. Y ahí, hey, pues yo decía, bueno, pues como tú ves, le decía Rudy. Y pusimos una pista como bien movida y Rudy empezó como freestyle, como diciendo, el soltero de rap, empezó a hablar como de soltería y yo me quedé y yo le dije, estoy orando, bro, por la sierva, le dije, y hey, Dani, dice, se me viene una letra, dice, ¿qué? Le digo, hazte una canción de soltero, me dice, y yo le miré a Rudy, nah, ¿cómo le digo yo? Sí, bro, dice, hay que hacer una, y ahí es donde fue, ok, hay que hacer, poner la pista otra vez, y empezamos ahí, tú dile a la frase que siempre dices, que está llorando por la sierva, me dice, ok, estoy llorando, así no teníamos nada, y estoy llorando por la sierva, cómo iría y todo, y ok, Dani, ya la hiciste, tienes que meterle algo, y ahí fue la inspiración. Y me acuerdo que llegamos en la casa de Rudy
se nos empezó a venir ideas, así, ideas bien machín, y yo le dije a Rudy, no, pues, pásame la pista y la letra que ya tienes ahí, y hay que componerla. Y sí, fue ahí donde empezó. Hay unas como frases que no quería dejarlas porque dije, si le pongo ahí el soltero del rap, como que me van a empezar a echar carilla y como que no, déjala quito, le decía yo a Rudy. No, déjala, me decía Rudy, okay, pues la voy a dejar. Y la dejé, y otras partes también que como que está entre sí, entre no. Y ya tomé la decisión, no, que a lo mejor ahí está, no le vamos a mover, a lo mejor hay que dejarla así. Y fue así como empezó a inspirarnos ahí con Rudy. Ah, ese okay, Rudy. Okay. Ese Rudy Centinela. Oye, hay un pedazo de la canción que dices que cuando la veas, la vas a pisar. Oh. Actualmente, tienes novia. ¿La pisaste o no? Ah, pues les tengo que confesar que sí, sí la pisé, pero eso fue antes de que fuéramos novios, fue algo como chistoso, porque me acuerdo que estábamos ahí en la, no me acuerdo si era en la célula, en la iglesia, pero estábamos un grupo de jóvenes, y yo me quedé ahí platicando con ella, ahí sentados, estábamos platicando, y entonces se me vino esa letra en mente, donde dice esa parte que serás mía cuando te hice con la planta de mis pies. Y en ese tiempo era mi amiga, pues no éramos novios todavía, apenas nos estábamos conociendo. Y la miré y como que volteé para abajo y miré su pie y dije, la voy a pisar. Dije, pero no la voy a decir por qué, porque ella todavía no escuchaba la canción. La canción no la había escuchado ella todavía. Porque yo ya la tenía antes y dije, pero al rato la va a escuchar y va a entender por qué. Y sí, y como que de la nada le pisé y ella como que se me volteó a ver y como que me miró, como que este que trae, ¿no? Y yo como que me quedé así, me quería reír, pero le dejé así. Y cuando salió la canción, ella la escuchó y dice, ahora entiendo. Me acuerdo de esa vez que me pisaste los pies y ya éramos como novios ahí cuando la escuchó y dije... Empecé a reírme, dije, no sé si reírme o sentirme avergonzado, le dije, pero sí lo hice, dije, tengo que pisarla, y dije, pues casi la piso bien, pues para asegurar, dije, pero no. Pues, para que tomen nota. Ajá. Sí, de claro, sí. Sí, fue algo chistoso ahí, de verdad. Sí. El Dani bien bíblico, él. ¿Verdad, Dani? Sí. Sí. Así es. Sí. Okay. Vamos a hacer una dinámica que se llama Yo Nunca Nunca. Entonces te voy a empezar. Yo Nunca Nunca. Okay, yo nunca nunca me he quedado dormido en una prédica. Y les voy a, yo creo que sí, pues ahí no, dormido toda la prédica, pero así cabeceando, así, les voy a ser sincero, no bien. Les voy a decir, estaba desvelado ahí. Yo nunca, nunca no he encontrado un libro en la Biblia. ¿Un qué, pero de último? Un libro en la Biblia. Nunca... He encontrado un libro en la Biblia. Un libro en la Biblia. A ver, nunca, nunca he encontrado un libro en la Biblia. Estoy suponiendo que te dicen, segunda de Pedro, y tú lo buscas y lo buscas y no lo encuentras. Y luego dices, no, creo que mi Biblia no lo trae. ¡Oh, qué nada, debo decir que sí, a veces sí, me cuesta ahí todavía. No, ahorita no, pero sí, antes sí. Digo, dice, ay, buscan esto, y yo, ¿dónde está? Y ahí preguntándole al amigo, ¿dónde está? ¿Nuevo, antiguo? Yo nunca, nunca me he olvidado de un ayuno, ¿y cómo? Ahorita sí, no.
espérense. Deja hacer memoria, porque... No, mire, les voy a confesar algo, ya que estamos aquí. Pero eso fue antes, cuando estaba en Guatemala, porque sí fue algo chistoso y okay. Quizás a alguien le va a ayudar y va, se siente identificado ahí. Algo rápido. No, lo que yo hacíamos antes con mi hermano, pues mi mamá nos llevaba a la iglesia, pero era de que nos llevaba, o sea, o te vas o te vas. Y éramos nosotros, no nos quedaba de otra. Y entonces nos llevaba, hey, va a haber ayuno, hoy va a haber ayuno, no van a comer. Así que vámonos a la iglesia. Y nosotros, no queríamos, no, es que yo tengo hambre, yo no quiero hacer ayuno. Y entonces mi mamá se iba, no, pues ahí te alcanzamos, le decía mi mamá. Pero yo ahí tenía, no sé, era bien niño ahí con mi otro hermano. Y nos quedábamos así como de último, mi mamá se iba. Y quizás no se nos olvidaba, pero así comíamos ahí antes y nos íbamos a la iglesia bien felices ahí, pero ya bien comidos. Pero eso fue de mi pasado, ¿eh? Así que ahorita ya todo bien. Okay. Yo nunca se me ha salido un gallo al cantar. Bueno, pues no canto yo, pero sí, yo creo que en el rap, sí, yo creo que sí, puedo decir que sí. Quizás no me he dado cuenta, pero sí, creo que sí. Okay. No, hombre, sí. Puro sí ahora, ¿verdad? Ningún nunca. Okay, yo nunca me he dormido al estar orando. No, yo creo que eso sí nunca, ya, va pensándolo bien. Es que trato de orar cuando no tengo sueño. Porque ya me conozco. Ahí está. Thank you, Jesus. Okay. Yo nunca he olvidado la Biblia en casa. Eso sí, la verdad sí lo he olvidado, ¿para qué les miento? Okay. Yo nunca he olvidado la letra de una alabanza. Sí, la verdad sí. A veces digo, se confundió el de la alabanza, pero yo fui el que me olvidó la letra. Fíjate que suele pasar, ¿eh? Que los de la alabanza se equivocan. Sí. Yo el hermano, yo no, yo canté bien. Okay. Yo nunca he cambiado el nombre a un hermano. No, sí, varias veces. Siempre le digo otro nombre y, no, yo no soy. perdón, hermano. Ups. Sí, les he cambiado a varios. Yo digo, ups. Okay. Yo nunca me he enojado con un hermano porque no me saludó. Porque, no, yo creo que soy de los que sí, digo, no, nunca eso, porque sí me ha pasado, de verdad, porque me toca servir como de ujiere ahí en la iglesia, y yo aplico esta. Salud. Yo aplico esta. Cuando viene un hermano, porque vienen, la verdad que, pues, los mujeres nos topamos con diferentes hermanos, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, me ha pasado mucho donde yo soy de los que, hey, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? O ¿cómo está, hermano? Y le saludo como así de puño, y el hermano como que si no me miró, como que si fui invencible, y yo me quedo así con mi mano, y lo que hago yo, me saludo solo, ¿qué onda, bro? Y ya, ahí queda. Es lo que aplico yo cuando alguien no me saluda. Me saludo solo. Muy buena. Sí, sí. Ok, la última. Aplícala. Ok. Yo nunca he llegado tarde a la iglesia. Sí, eso sí he llegado, pero trato de siempre, no me gusta llegar tarde. A veces cuando voy tarde digo, no, prefiero no ir, soy de los que no me gusta, no sé por qué, soy de los que tengo que alistarme antes y estar desde la alabanza,
Pero sí he llegado tarde, pero trato de no llegar tarde, porque sí, es importante la alabanza. Sí, para no perderte la bendición de la administración. Sí, sí, así es, ahí. Sí, sí, sí. Oye, fíjate, aquí lo pusieron ahorita. A ver, ¿dónde está? Aquí es una ley. Siempre duermes. Siempre okay. Duermes en la iglesia. Antes dormíamos bajo las sillas. Ok, ahí es donde busco. Oh. Saludo para mi primo que desde Guatemala. Yo, pues sí, eso fue de la infancia, de cuando estábamos niños ahí, nos dormía mi mamá, nos ponían ahí abajo las sillas. No me acordaba de eso. Me voy a poner Ángel Ra que cante. Uno de los mejores que improvisa. Anda, Ángel Ra siempre, no, bueno, siempre comprometiendo creo todos. Que... No, para improvisar sí, no soy bueno, pero les puedo cantar un poquito de la canción que se aproxima, como la ven. Ah, ok, muy bien. ¿Qué dice el público? Ok, excelente. Sí, es como les digo, la verdad que en especial es como una canción, yo lo hice como para mis amigas, y sí, si alguien ahí tiene una amiga, cuando salga el video, de hecho el video lo vamos a hacer con historia. Esta semana lo vamos a grabar y yo sé que va a ser de bendición. Y el coro va a ser como, el coro dice, espera al hombre ideal, que te sepa valorar, no te dejes humillar, recuerda que para Dios tú vales más, espera al hombre ideal, que te sepa valorar, no te dejes humillar, recuerda que para Dios tú vales más. Y así va el coro y trae ahí sorpresas también. Muy bien. Bien. Va a ser de bendición, entonces así. Ya saben, cuando salga, compártelo, ya saben que siempre sí, sí. La canción le sirve a alguien. Sí, sí, sí. Así es. Va a ser de bendición. Amén. Amén. Dani, dinos tus redes sociales donde te pueden seguir. Ok, pues ahí en todo, ahí estoy como Dani, el soldado del rap. Y nomás mi Facebook está nomás el Dani. Así que lo pueden buscar en Facebook el Dani y en YouTube, Instagram. Como Daniel Soldado del Rap. Así que ahí. Y OnlyFans aún no, pero próximamente. Ah, ¿de qué crees? ¿Tienes TikTok? Lo tenía, pero no sé por qué no me gustó, no me llamó la atención y la borré. Dije, nada, no sé por qué. Y me llevo más Instagram. Ahí. Nos hicimos. Instagram. qué excelente. Muy bien. ¿Qué? No sé, pensé que decir algo. Ah, sí. Sí, me quedo callada. ¿Algún consejo que les quieras dar a toda la gente que está viendo la transmisión o que la va a ver después? Oh, ok. Sí, pues todos los que ahí se conectaron, gracias a cada uno ahí. Y pues creo que unos ahí en Guatemala diferentes ahí, pero no sé, ahí yo creo que hay de todo ahí, pero sí es muy importante, amigos, a los que hacen rap o los que no, pues buscar de Dios y no apartarnos de Él, porque la verdad que al apartarte de Dios, cuando Él tiene un propósito en tu vida, te tiene que hablar como hasta en las malas, porque cuando Él quiere hacer algo en tu vida, Él te tiene que como pasar por desiertos o por pruebas, porque hace poco a mí me chocaron mi carro y la verdad que fue pérdida total y fue como un algo para mí que yo quería como regarlo con Dios y yo le iba a decir a Dios, ¿por qué a mí? Si te he servido, ¿por qué? Hay dos opciones, empiezo a renegar o le doy gracias a Dios.
Y en ese momento yo lo que hice fue darle gracias a Dios. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias porque chocaron mi carro. Y dicen tu palabra que debemos dar gracias en todo. No nomás cuando Él nos bendice, debemos de dar gracias en todo. No nomás en las buenas, sino que también Él quiere que también demos gracias en las malas. Aunque no lo entendamos, pero Él, cuando Él tiene un plan, un propósito en nuestras vidas, nos tiene que pasar por pruebas en el desierto para saber cómo estar preparados cuando vienen esas pruebas. Y pues sí, yo les animo que no se desanimen a que les pase algo o pierdan algo. Yo dije, pues, a todo lo material se puede recuperar. Así que, pues, yo le di gracias a Dios cuando pasé en eso. Lo importante que a mí no me pasó nada grave como de mi salud. Y eso es lo que a mí me impactó porque mi carro quedó, la verdad que, bien, mal. Pero a mí yo me bajé como sin nada en el carro. Así que, pues, nunca se alejen de Dios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Ok, Dani, muchas gracias, la verdad, estar aquí con nosotros ese tiempo compartiendo tu testimonio, tus próximos temas, compartirnos un poquito más de ti. Amén. Y también de tu música. Y pues, como dices, gracias a Dios estás bien, lo material se puede recuperar, pero pues la vida no. Y qué bueno que no te pasó nada grave y que estás aquí con nosotros compartiéndonos tu testimonio. Así es. Amén, amén. No, y gracias a ustedes por todo lo que están haciendo. Y a mí me ha bendecido a mi vida ustedes, como he escuchado los que han tenido entrevistas. Uh-huh. Y la verdad que cada uno siempre tiene una historia que contar. Cada uno amén, tiene una historia. Y quizás yo puedo bendecir algunas vidas, alguien más lo puede hacer. Y sí, sigan echándole ganas porque Dios lo ha puesto por un propósito y nada es casualidad con Él. Y pues gracias a ustedes por esta oportunidad. Amén. Amén, amén. Y fíjate que incluso este domingo la prédica fue de que cada quien tiene su propio testimonio. Que a muchos nos tocó tener un testimonio diferente, que quizás tú puedes decir, porque a mí no me tocó el de él, que fue que tenía uh-huh. todo, pero me lo quitaste, o a él que estuvo en las drogas. Es porque cada quien tiene un testimonio y le va a servir de ayuda para alguien más. Alguien más se va a identificar con tu testimonio. Quizá ahorita alguien se puede identificar con el tuyo, quizá la semana pasada no se identificó con el testimonio, pero quizá con el tuyo se identifica y se siente bendecido. Cada quien tiene su propio testimonio y va a bendecir la vida de más personas. Amén, amén, amén. Así es. Amén. Ok, muchas amén. Gracias, Dani, otra vez. Otra vez, y nos vamos a despedir con tu canción del soltero. Eso, bueno, okay, es que digo soltero. Se llama Sierra. Sí, es que yo le llamo le puse soltero, la sierva, pero también, ajá, estaba, de hecho, batallé mucho en escoger el nombre, dije, ¿qué le pongo? Dije, mejor ahí la sierva, para que digan, oh, ¿qué será? Pero el soltero también ahí, o ahí pueden ponerle el nombre, pero muchas gracias, en serio, y ahí estamos. A ver si va a dedicar para todos los amén, solteros. Amén. Amén. Ahí va, los solteros no se vayan, escúchenlo. El Dani, el soltero del rap. Semilla Record. ¿Dónde están esos solteros? Cha, cha, cha. Estoy llorando por la sierva, por la por ahí, y la sierva pa' cuándo, y yo le respondí por ahí, tranqui, me está esperando, no sé por qué Dios conmigo se está tardando, solo queda ver amigos que se están casando, jaja, como, hey, tú sí, yo voy pasito a pasito, pero apúrate, sierva, que me hago viejito, mis amigos ya no me Dani, el soltero del rap. La
Salomón. En aquellos tiempos se llevó toda la unción. Por eso yo creo que ninguna me dejó. O tal vez será la chica nueva que va a los cultos. ¿Será que ellos quieren que estemos juntos? Dame una señal. Si me dejó crecer la panza, ¿será que le gusta el de la alabanza? No lo sé, pero para eso hice un plan. Señor, que Él proveerá a la sierva indicada.